Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Sí, ya sé, mucho tiempo sin estar por aquí. Ha pasado un buen rato desde la última vez que hice un video. No es intencional, que no quiero hacer video. Es que con todo lo que está pasando, la escuela de los muchachos en la casa, me roban todo el tiempo y otras pequeñas cosas por ahí. Y mi ánimo no ha estado como el 100, ni siquiera el 70% para hacer video, ni para nada. He estado like, pero hoy dije no, hoy sí lo voy a hacer, hoy sí lo tengo que hacer y hoy sí lo quiero hacer porque quiero compartir con ustedes algo que he estado usando que la verdad me gusta y funciona. So, con todo eso dicho ya, vamos a empezar con este video. Y antes que todo, espero que todos estén bien, estén a salvo, que estén manteniendo su distancia, su precaución y todo. Hace como 6 a 5 meses, algo así. Alguien de República Dominicana, no me recuerdo el nombre, pero anyways, alguien de República Dominicana compartió en mi Instagram una crema en el cual decidí tratar porque toda la cosa que me mandaron y que tenía decía que la crema era la maravilla. O sea, cualquier error que tú tengas, esa crema te lo va a mejorar. Estrías, celulitis, manchas, acné, todo. Hasta para el pelo más sedoso, para el crecimiento del pelo, para que no se caiga. Para firmar la piel, para ponerla más suave, para quitar cualquier mancha. Para la piel de gallina también, o fresa, como le dicen. La quepe. Tengo que buscar cómo se, ese término médico que le dicen, que no me acuerdo cómo es, pero usualmente le dicen piel de gallina o piel de fresa. Ya, so, cuando lo busque se lo pongo en la pantalla, cómo se llama en verdad. Lo único que ahora se me olvidó. Anyways, esa crema te puede ayudar con todo eso. Entonces, todas las cosas que subían y fotos y bla, 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 eran de gente que decían lo mismo, que era la mejor crema que han probado en su mundo y que le ayudó en todo, en sus partes negras, en sus manchas del sol, en su acné, en su estría, en bla, bla, bla. Y subía mucha mujer embarazada con todo eso. So, yo me dije, ok, yo la quiero tratar. Anyway, so, esto fue como hace 6 meses. Entonces, esta es la crema. Se llama crema hidratante 100% orgánico por cuidado de tu piel. Y así se ve. No sé si la luz la deja que la capte, pero oh yeah. Y ahí está el Instagram para quien le interese. Bueno, se lo voy a poner abajo. Como pueden ver, este está completamente vacío. Y huele riquísimo a cacao. Pero huele riquísimo. Y este también. Y puedo decir que con el empaque se ve pequeño, pero sí contiene mucho producto y te dura por lo menos 2 a 3 meses, porque la consistencia es bien cremosa y hidrata demasiado. So, yo empecé a ponérmela en mi cuerpo y noté que mi cuerpo se sentía como más suave, bien hidratado y más suave. Y siempre he sufrido de eso, como de piel de gallina o piel de fresa, como le quieran decir.
Y vi que esto estaba ayudando mucho con eso, que ya no se sentía como toda esa bolita y mi piel se sentía bien suave o se siente bien suave. Y me encantó cómo se sentía eso cuando se me acabó el primer pote. Me encantó como mi piel. No lo usé en la cara la primera, solamente en mi cuerpo. Eso sí me encantó como mi piel se sentía, lo suave que estaba. La piel de gallina, pues esas bolitas se fueron, todo. Entonces me encantó. Y decidí tratar. O sea, conseguí el otro. Solo le escribí a la persona por Instagram para otro. So, este es el otro. Me llegó porque ellos lo mandan de Santo Domingo. Y después lo venden aquí, creo que de Pensilvania. Pero ellos te lo mandan a tu casa. Entonces, me llegó el otro. Súper rápido. El envío es rápido. O sea, si tú lo compras hoy, te va a llegar como de 3 a 5 días. Bueno, con todo lo que está pasando, no creo que te vaya a llegar tan rápido. Pero llega rápido. No sé qué tan rápido puede llegar ahora, pero hay que entender por lo que está pasando. Pero anyways, sí me encantó por eso. Entonces, aquí tengo dos más nuevas que me llegaron ayer. Que voy a. Le iba a empezar a usar ayer, pero no lo hice. Eso voy a empezar hoy. Que ya mi cuerpo estaban extrañando. Lo malo es que duré como 2 meses. No, mentira. Ya, como 2 meses sin usarla. Porque no tenía más. Y otra vez comenzó a salirme como esa piel de gallina. Como esa bolita usualmente en mi cuerpo por aquí. Y noté que sin la crema, pues me sale otra vez eso. So, otra vez tengo la crema. No la quiero dejar de usar. Porque mientras estoy usando esto, es piel de gallina o piel de fresa. Tengo que buscar el nombre de cómo que se llama. Se calma, se me quita mientras estoy usando la crema. La crema es súper hidratante. Como pueden ver, ese es el contenido. Trae mucho. Es bien rica, huele como a chocolate, chocolate blanco de Hershey's. No es grasosa, no como en mucha crema que es como grasosa. No, no te va a dar. A veces hay veces mucha crema que son para eso. Y me da mucha calor, pero no hace nada, no trabaja. So, con esa siento que sí me ayuda para eso. So, ellos también venden un exfoliante de café, que es este. Así se ve. Y nunca lo había tratado, nunca había tratado el exfoliante. Ahora, otra promesa que la crema tiene es que te ayuda con el vello enterrado, infectado, no, enterrado. Ajá. Entonces, sí te ayuda con el vello. Me perdí ahí un segundo. Anyways, so comencé a usar. Oh my God, ¿dónde estoy? Ok, vamos a darle para atrás. Anyways, so quise tratar la crema en la cara y sí noté que me ayudó un poco en el área de la cara. No la quise usar mucho en la cara porque siento en la noche sí, pero como mi piel es bien grasosa, no creo que la crema me sea bien para mi rostro. Porque ya contiene aceite, entonces le estoy añadiendo más aceite. Aunque dicen que añadir más aceite a tu cara ayuda a que produzca menos aceite. Pero que yo no lo veo así. Yo siento que si pongo aceite en mi cara, más aceite voy a producir en el día. Y ya. Entonces por eso no la quise usar en mi rostro. Pero sí la usé varias veces en la noche en mi rostro. Entonces después comencé a tratar el exfoliante.
que es muy bueno para las manchas, es orgánico, hecho de café, es hecho de carbonato, cocoa, alcoholizada, I don't know qué es eso. Amarga, ok. Alcoholizada, amarga. Stevia, chocolate, alcoholizada, amarga, café y canela. Entonces, sí me di cuenta que funciona para el vello que se queda atascado. Y sí me quitó como ese problemita junto con la crema. Los dos, el exfoliante y la crema, hacen un buen trabajo. Lo único que el exfoliante es bien fuerte y tienen que usarlo solamente dos veces a la semana o una vez a la semana, dependiendo de qué tan sensible es tu piel. So, los ingredientes de que hacen esta crema es de aceite de juril, agua de rosa y antioxidantes. Ok, so esta es la crema. Sí me funciona, me encanta. Como pueden ver, para dar mi honesta opinión de lo que pienso, ya la he usado por bastante tiempo, 6 meses. Cuando se me acabó y no lo tenía, lo sufrí. Entonces, aquí la tengo otra vez, gracias a Dios. Y aquí me la mandó, que pudo hacer que eso pasara. Porque yo la estoy usando más para el problema con la piel de gallina o la piel de fresa, como la quieren llamar, o el término médico, que no me acuerdo cómo es, pero yo la estoy usando por esa razón, porque veo que con esta crema se me calma bastante, es más, se me calma tanto que se va. Mientras estoy en el uso de la crema, me la pongo por la noche cuando me baño y en las mañanas cuando me baño en todo el cuerpo. Y aunque afuera esté caliente, como la temperatura ahora está caliente, no me da calor en el cuerpo. Y se mantiene ese olorcito suave como a cacao y chocolate. So es algo que sí lo recomiendo, y más si tú sufres de esta condición de piel de gallina o piel de fresa. Para las estrías, en verdad no te sé decir mucho, porque porque yo tengo unas cuantas, pero no vi diferencia, o no me fijé si hubo diferencia. I don't know. Yo creo que sí, pero como yo soy media loca, no sé. Pero anyways, yo la uso por esa razón y sí me encanta por eso, y es algo que la recomiendo. Y le voy a dejar todos los enlaces abajo donde la pueden conseguir por si les interesa. Y esto es todo por video. Espero que este video les haya gustado y haya sido de información para ustedes. Y alguna pregunta, déjenlo en la cajita abajo de comentario, y eso es todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que sea pronto. Vamos a ver cómo esté mi ánimo en los próximos días que venga. Y ya. Así que bye.